desde 1980. Todos los 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, inaugurado por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Existen muchas clases de turismo, para todos los gustos y colores. Una de ellas está denominada como necroturismo, misma que se encuentra adscrito al turismo cultural. Propone enriquecer la oferta turística de un destino que, más allá de ser llevado a cabo por cuestiones de tabú o morbo, resulta una experiencia magnífica hacia quienes lo realizan, pues quienes lo llevan a cabo comprenden más sobre los efímeros de la vida. Y si hablamos de convertir un cementerio en un museo al aire libre, es muy importante mantener un marco de normativas para ejecutar la actividad de manera correcta. Siente el arte y la belleza de los cementerios.